Hay un círculo vicioso entre pobreza y desnutrición, lo cual impide que las personas desarrollen todas sus facultades biológicas y sociales, limitando la obtención de ingresos para vivir por fuera de situaciones de pobreza. La erradicación de la desnutrición infantil y de la extrema pobreza se encuentra dentro de las prioridades del mundo, ya que estas influyen directa e indirectamente en la prosperidad y la estabilidad social, económica y política de las naciones. Beneficios que brinda la Fundación Nutres en los comedores es garantizar uno de los tiempos de comidas de los niños, que es el almuerzo, donde aportamos parte del valor calórico nutricional que deben suministrar los niños en todo el día. Pertenece al programa de recuperación nutricional de acá de Nutre. Esto, cuando ella llega acá, ella no comía todos los alimentos porque no le gustaban, pero acá aprendió el valor que tenía para ella los alimentos. Y aquí ellos encuentran no solamente el alimento, sino también encuentran el calor de una familia, como es la familia Nutre. Estas huertas familiares son muy importantes, tiene que ver con la seguridad alimentaria. Tenemos un problema de abastecimiento de alimentos y más hoy día, y tenemos que utilizar muy poca agua en espacios reducidos, pero con producción de alimentos saludables. Lo siento. Y nosotros somos los que tenemos que parar la pobreza, no el gobierno, ni Nutres, ustedes. Sí se puede mirar más allá, y que nosotros tenemos que ver hacia el futuro para poder cumplir nuestros sueños, porque todo está aquí en el cerebro. O sea, si nosotros pensamos, vamos a llegar muy lejos. Soy una persona más como coherente y pienso mucho antes de actuar, claro que sí. Porque aquí lo que estamos previniendo no solamente son los embarazos tempranos de los adolescentes, sino las enfermedades de transmisión sexual. Que seamos muy responsables al tomar una decisión, al decidir que solamente soy yo la que voy a decidir mi vida. Ahora que empiezas a echarle rojo, eso no lo quites. Una actividad manual para que las jóvenes se defiendan pintando cuadros en madera country. No solamente pintando, sino realizando todo el proceso completo de corte, vaciado y, como ustedes lo pueden apreciar, acabado. Estoy hace un año capacitándome con un grupo de compañeras. Gracias a eso, ahora tengo mi negocio, que es mi propio salón de belleza. No es solamente alimentar a los niños. Sabemos que es importante que las familias sean sostenibles. Por eso, el eje de generación de ingresos es un eje transversal que busca que las familias puedan ser sostenibles a través de unos ingresos. Ya sea a través de capacitaciones productivas, a través de la creación o fortalecimiento de unidades de negocio que les permitan a las familias poder seguir adelante y poderles dar el sostenimiento a su familia. Pues no muy
muchas familias no contamos con los recursos suficientes. Entonces, pues para mí en lo personal es de mucha ayuda el alimento que le brindan acá al mediodía a mis tres hijos. O sea, estoy muy agradecida con esta familia Nutre por esto. De parte de mis compañeras y mía, estamos muy agradecidas de todo lo que nos ha brindado y gracias a esto hemos salido adelante y tenemos la oportunidad de generar ingresos. Estamos siendo otra clase de personas y me siento muy feliz con la familia Nutre. La nutrición adecuada es fundamental para la supervivencia, el crecimiento físico, el desarrollo mental, el desempeño, la productividad, la salud y el bienestar durante toda la vida. Fundación Nutres, alimenta cuerpo y alma.